dice que va a cantar, debo cantar, porque no prometí que quisiera sol mañana. Mientras preparan los instrumentos, falamos un poquito, ¿no? Yo quería, en primer lugar, agradecer a Sagrado, naturalmente, que fue a alma de esta actividad que alrededor de la película y antes del libro hubo aquí en el barrio de Coruso. Y agradecer al Centro Recreativo y Artístico de Coruso, o CRAC, porque colaboró ya cuando presentamos el libro y ahora con mucha eficacia, con mucho éxito, porque sabemos que nos queda ahí una silla prácticamente vacía, ¿no? Tengo un recuerdo para las 4 personas que están que participaron en la película, pero que ya no están entre nosotros, que a mi madre, que a mi Miguelán, a prima de Manolo, Tina Fernández, Ferrol, Manuel Cajeao, compañero y amiguinho de Edo Barreras, y Pepe Camiselle, añarreño, el secretario de Unión Comarcal de Consejo de Iras, que acaba de morrer a poco. Y saludar a Lola, que es la única que está aquí, las que participaron representando el barrio de Coruso, contando esas historias que no, la mayoría probablemente no las conocía, les comunicas como a trágica muerte, o mejor diría, o trágico asesinato de Basilio Roda. Me decía que hay un que está en un monolito dedicado a él y a otros que fueron, que fueron muertos por al lado, porque llevaban varios y mataron por mor, pero me decía pues una rúa o un monolito aquí, como supe recordar, a esta paz, que no reo simplemente por ser de izquierda, demócrata en una época en que el fascismo empezó a invadirlo todo. Morreu inocente, como decía Sara. Bueno, y desearle a Sara, que no puede estar aquí con nosotros, que se mejore pronto y ya quedé con la familia a manera para que la pueda ver a película, ¿no? Decirvos que esta película vengo de presentarla y al menos de un mes en la Universidad de Costa Rica a petición de la Escuela de Historia. Fue un día una actividad académica y se interesaron por dar a conocer a otros profesores y a los alumnos a versiones española de la película, porque hay una versión con títulos en español y otra con títulos en inglés. Y fue muy interesante, porque naturalmente a los que vivimos aquí, ainda que seamos más nuevos, que Lola y que Sara, porque nos vivimos aquí en acontecimientos, algo sabemos, ¿no? Sin embargo, vas a otro país y te das cuenta que tienen la misma influencia, ¿no? El mismo impacto emocional, porque estamos hablando de cosas que son universales, que son derechos humanos universales, que fueron, en fin, asesinados por el fascismo y por el franquismo de 1936, y luego sabéis que se continuó muchos años después, los primeros años fueron muy duros en cuanto a desaparecidos y muertes así, extralegales, tan crueles como las que fala Manolo, de cómo fueron matando a los dirigentes sindicales y políticos de Coruso durante ese terrible verano de 1936. Entonces me convencí que a fuerza de esta historia, que se cuenta en el libro, que se cuenta en la película, es una historia universal. Y muchos están convencidos, los profesores mayores, que hemos sonado a algo que conocía de esa, porque es una historia muy parecida a otras tantas historias, porque mi padre era un trabajador común. Luego fue el Comisión Obreiras, fue siempre cercano al Partido Comunista. Desde ahí, eso aprendió en Coruso, porque en Coruso había una actividad del Partido Comunista muy fuerte durante la Segunda República, y otro partido de izquierda también, y Rapaz fue, como conta él, donde aprendió este texto de luchar por un mundo más justo
A película foi financiada pola Televisión de Galicia na época do bipartito, claro. E logo a presentamos en Vigo hai un ano, dos anos, no Museo de Arte Contemporáneo, no Marco, que está na Rúa de Príncipe, con moito éxito tamén. E logo a presentamos no barrio de Cuella, porque meu pai no ano 45 casou coa miña nai, como xa conta, en Cuella se foi a vivir de Coruso a Cuella, non? Coruso fora donde nacera, donde chamou eu, polo tanto, a súa nenez e a súa adolescencia. Toda a parte de Cuella tamén está aí e fixemos unha presentación menos exitosa que a actual, toda que decido, en Cuella, na igrexa esa esta como se chama que hai en Cuella do Cristo. A Bouza. E Cristo e la Vitoria. Cristo e la Vitoria. Cristo e la Vitoria. Onde está Aule? Onde está ese grupo de curas tan activos socialmente e tan progresistas e que están ajudando a facer de Cuella un barrio distinto. Bueno, en Cuella hai moita xente que non nace en Cuella, e nisa non interesa que venga ali, non interesa, porque venen de outros lugares, pero de todas maneiras era unha obriga para nos facer a presentación en Cuella. E logo ven esta de Coruso que estamos grabando en vídeo, igual que a diferentes versión da película se están difundindo por as redes sociais, xa abriron un centro de persoas e faremos o mesmo con esta presentación. Porque, bueno, chamades a isto incluso no cine, pois eu diría que o cine vai permitir que incluso este a máis no mundo, non? Que seña coñecida isto que foi unha aldea, que agora forma parte do Concello de Vigo, e foi unha aldea, según conta a meu pai, nos primeiros capítulos, foi unha aldea moi especial, moi avanzada, digamos, socialmente para a súa época, que era nos anos 30. Logo viu toda esa época negra, que foi a dictadura de Franco, e, bueno, logramos recuperar algo de aquello oculto, non sei, depende de cada un como valore, algo oculto daquelo polo que lucharon os de Coruso e os de outros lugares de Galicia e de España durante a época da Segunda República, que logo foi cercenado con tanta crueldade e con tantas víctimas. ¿No? Pois nada, é o que decir para terminar, porque queríamos tamén darvos a palabra a vos, que os sufrimentos e a lota daqueles tempos mereceron a pena, porque logo, moitos anos despois, a verdade é que demasiados anos despois da transición, xa na democracia se conseguiu unhas cotas de bienestar desconhecidas. Meu pai eso guardaba moitísimo, non? De feito, viviu os anos que lle quedaron, non? Que son os 80, uns 14 anos que lle quedaron, e subiu, viviu felizmente, creo que foi a época máis feliz da súa vida, e era moi consciente que iso era consecuencia de todo o que lutaron, sobre todo de todo o que lutaron os traballadores contra unha dictadura que non negaba ese bienestar e esa libertade. Bueno, eu sei, eso que se conseguiu neses anos, pois estamos perdendo, non? Que os dereitos sociais e outras moitas cousas se están perdendo en un momento de grande retroceso por as políticas de recortes, non? Por lo tanto, acordarse do coste que supuso a conquista da democracia e unha serie de dereitos sociales, pois é útil porque temos que usar esa democracia para volver a conquistar, sobre todo para a nova generación, ese dereito ao emprego e tanto dereito social que se está perdendo nese momento. Como lle diría Manolo, que viña aquí en campaña electoral a repartir papeletas, votade ben o próximo domingo, como votaría Manuel Barros, que está en un momento en que fai falta impulsar o país máis cara a esquerda para que non teñamos que pagar a crisis a maioria da sociedade que non teñe que pagar a crisis social, sobre todo que non teña que pagar que está pasando a crisis esta xeración nova
que nunca se imaginó que iba a tener tanto problema con Pablo y tal, y más, porque estamos en un día de reflexión en un poco de dinero, más y más concretamente. Más nada, muchas gracias por la vuestra presencia y a mí me gusta decir eso, viva Manuel Barro, viva Coluso y viva nuestro país. Se grabó mucho más do que en la película, claro, sí. Hubo que comprimir la media hora, ¿no? Pero de momento nada más. A lo mejor te refieres porque yo falei con algún de vos, estaban mis amigos medios por aquí, etcétera, con Pecucho Paz, otros, que estuve falando con algunos aquí porque siempre me piden que a ver cuando hago la línea de memoria, ¿no? No solamente me presenta de mi país. Y como es, pienso entrar en ese trabajo, pues sí, para que con algunos, porque en ese momento traeré imán de algunos amigos de Teresano para hacer la historia que continúa esta, la que fala Manuel Barros, que pienso que también en un caso va a ser una historia común a muchos de mi generación, o sea, que no. Adquirimos conciencia social y política en los años 60 y 70, que por lo tanto vivimos ese cambio de dictadura a democracia como resultado que yo sé, me parecieron bien durante mucho tiempo, y yo sé, insisto, nos parece que no es por lo que tengo eso, no es exactamente por lo que estamos, porque lo estamos alto, y yo digo, por lo que hubo tantos sacrificios, tanta gente que quedó atrás, no tanta como durante la guerra civil, pero alguna. No, yo hacía un matiz. Porque me hable precisamente una persona que tiene un dron que circula a la red en estos momentos, que sale en la iglesia de Beade y toda la panorámica que era el del doctor. Muy bien, pero no, simplemente. Por internet. Y quería hacer una pregunta ya que está relacionada un poco con Corujo y conoce. La fuente del sapo, concretamente, ahí también hubo algo cuando la guerra civil. Quería saber algo de la historia si es que alguien nos lo puede informar. Sí. Algo, ¿no? Sobre a fonte do sapo é un tema máis de patrimonio, non? Sobre a fonte do sapo creo que hai xente que sabe máis para mí. Non sei se anda por aquí a Fonso, que é un tío que controla. Se alguén sabe algo, eu sei onde está, pero... Sí, os acontecimientos que pasan. Sabe onde está, non? Bernardo, por exemplo, sí que pode falar que é verdade. Sí, pero non ten nada que ver. O nome do sapo non ten nada que ver con a morte de Marcelino II, que está en la sala, que o mataron ali, pero é unha pura coincidencia. Vale. Entón, sí, o siglo XIX. Bueno, alguén máis que... ¿Cuántos años hace que hiciste esta película? ¿Cuántos años hace que hiciste esta película? La película se remató en el año 2011. No, no. Marilón se garda este dato que secretaria, si presenta, si presenta. No, no, se fixo eso que se fixo. 9 meses, ¿no? Casi 9. 9 meses aproximadamente. Tengo mucho material en mí, pero la televisión de Galicia dijo que tenía que superar los 30 minutos. Entonces, dice Cleo, director, por cierto, y ya me conecté por Facebook con él antes de ir aquí, y nada, que resultó imposible vivir en Londres ahora, vida. Entre otras cosas, por el trabajo, pero también por el precio del billete, que está absolutamente disparado, sino me mandó me decir que está pues, el corazón aquí, porque no solo hizo la película, en fin, porque es documentalista, sino una fisiopo. Con corazón y porque sabía que era una historia que merecía la pena ser contada, ¿no? Mira, de todos estos que vea la película que no se presentó, o sea, no más, pero he vivido otra vez,
Así te cae que te recomendaría que leer el libro. Porque la película es un formato que rechina, un libro es una pasada. Un libro sí que vale la pena leerlo. La gente que quizás de seguro lo recomiendo, lo compré el mismo día que se presentó una casa de libro. Me voy a trabajar en barreras de esa quinta. Y además, vamos, a mí es que me impresionó, por eso me impresionó. Pasé a lo mejor fui yo que quedé impresionado. Por eso os recomiendo que a gente que haya visto esto, que lea el libro, porque lo vale la pena. Bien, está Bernardo aquí que sabe cómo conseguirlo, ¿no? Con libros, más o menos. Pues sí, me di que sí. Bernardo Vázquez, ¿no? Bernardo Vázquez es de Olla, ¿no? Sí, bueno, vive en Coruso. Vive en Coruso. De Olla, pero no es un y sí. Él truso muchos libros para a través de la casa de Olla. Y en algún momento subiré no entero a internet, vamos, a la tele. A mí me apasiona la web, pero de todas maneras es cierto. Es decir, la película debía ser como aperitivo para luego leer el libro entero, ¿no? Porque los primeros capítulos se Coruso todo, ¿no? La vida de Coruso, con muchos detalles. Él, tengo que decir también que no soñó nunca de que el libro se publicaría, a pesar de que él decía que publicaremoslo y tal. Y eso le dio una fuerza especial, un significado especial al libro, porque contas cosas de una manera espontánea. O mejor, si pensara que eso iba a ser leído por ahí, no contaba todo lo que contó. Bueno, algunas cosas se podía arrepentir en un puñelas, porque podía molestar a una persona o a otra, pero bueno, como él decía, esto es para crear mis voz, porque nunca creí que eso se pudiera publicar, al menos que se pudiera hacer un documental, estuvo a punto de hacerse una película de ficción, vamos, como actores. Pero incluso asunta de un dinero, se hizo un guión, pero luego eso no fue adelante. También no fue adelante porque cambió el gobierno, todo hay que decirlo claramente. Y este tema, temas interesaron menos. De hecho, la Televisión de Galicia, a pesar de mi insistencia, no emitió la película a través de la Televisión de Galicia hasta que nos hicimos la presentación en vivo. Y colgamos la película en internet, en el canal de YouTube. Hasta ese momento no se animó, pero luego nos pusieron un par de días, etc. Bueno, que también. Todos sabemos que el Partido Popular es contrario a esta memoria histórica, ¿no? Claro, que la Televisión de Galicia no tenía por qué regirse por lo que dio el Partido Popular, porque no sé, una televisión pública tenía que estar a servicio de todo, pero bueno, no siempre así, por desgracia. Con todo, finalmente ha emitido por la TVE. Decía al filho de Sara que dentro de 10 años vaya a seguir viéndose con interés la película, porque Steve Streff hizo un trabajo muy bueno, porque tiene una gran experiencia como documentalista y es muy buen profesional y supo crear ese ambiente de tensión, de manera que me decía una profesora de la Universidad de Costa Rica, que luego me repetió en Facebook, pues hoy mismo, cuando volví a poner un anuncio de este acto en Facebook. Decía, atrapa y conmueve. O sea, que te agarra, está esperando cómo termina, yo creo que conmueve, como que una manera fina de decir que emociona, ¿no? De alguna manera, sobre todo los que vivieron aquellos feitos, pues a través personalmente o a través de sus familias, que es más normal por el tiempo que transcurre. Más. ¿Quieres decir algo más? ¿Complementar algo? Bueno, pues entonces ahora pasamos a música, que a Manolo le encantaba mucho y seguro que estaría feliz. Y como vamos a estar todos nos escuchando al estreno de este grupo que formó Gerardo, ¿no? Gerardo nos va a cantar, nos va a tocar, y es por la primera vez que él y son dos compañeros, perdonad, que no sé, los han de decir.
Pues mañana. Gracias de nuevo.